Resulta muy difícil para un militar en retiro hablar de democracia en América Latina y hablar de libertades y de transparencia electoral. Para muchas personas en la región les parece increíble que la democracia que perfilaba como la más sólida y la mejor del continente o de la región latinoamericana haya caído en este vacío de gobierno totalitario y persecución de una población en fuga. Muchos venezolanos están saliendo bajo presión o buscando mejor calidad de vida, desplazados políticamente por un gobierno que todavía en la comunidad internacional no se aprecia exactamente qué tipo de gobierno tenemos y qué acción está llevando adelante en la región y como una amenaza real. Y ya le voy a explicar por qué. Yo fui miembro de la Casa Militar del presidente Pérez en el año 90 hasta diciembre del año 92. Conocí directamente la conspiración o la conjura civil y militar para sacar del poder al presidente Pérez. Saqué al presidente la noche del asalto al palacio y lo puse bajo seguro en una estación de televisión, donde pudo dirigirse a la nación y recuperar el poder que estuvo durante 4 horas en un vehículo, un carro. Lamentablemente, las élites políticas y militares, cobardes y cómplices de ese evento, todavía no logran explicar su participación en eso que ocurrió en Venezuela. No tienen los argumentos para negar lo que ocurrió. Hugo Chávez estaba conspirando desde el año 75 en la Academia Militar de Venezuela. 12 promociones, 12 años de oficiales egresados de esa academia delante de los directores y comandantes militares que permitieron que ese hombre construyera un liderazgo torcido para aplicar después una revolución amparada por el sector civil para tomar el poder. Fracasó militarmente, pero ganó políticamente porque las élites nacionales, en su pugna por llegar al poder, permitieron que esos rebeldes militares, delito en Venezuela, el más grave que puede cometer un militar en servicio activo, lo perdonan y lo reincorporan a las Fuerzas Armadas. 700 oficiales presos, más de 5.000 hombres movilizados esa noche. Y posteriormente, un presidente democrático llamado Rafael Caldera lo sobresee. Significa que legitima el golpe militar en la institución democrática y política como son las Fuerzas Armadas. Eran. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que ha ocurrido en el país de Bolívar y de tantos próceres que tuvimos cuando las élites católicas, económicas, de los medios de comunicación, de la cúpula militar y de algunos ciudadanos de partidos políticos contribuyeron a esto que está ocurriendo en el país? O sea, el fraude es importante analizarlo. El factor técnico que está detrás del fraude es importante que los hermanos de Brasil lo conozcan. Pero también es importante saber por qué Venezuela cayó en este barranco. Y este barranco es culpa de la complicidad. 1987, salen de Fuerte Tiuna la unidad militar más importante de Venezuela en la ciudad capital, 8 blindados. 2 se dirigen a la residencia presidencial, pero 4, y 4 se dirigen a detener en su oficina al presidente encargado. Eso no se averiguó, no se investigó. Fue tapado por las élites políticas y la cúpula militar de Venezuela. Entonces, una expresión militar en democracia, donde unidades blindadas salen a la calle y agreden a un presidente encargado, eso tenía que despertar las alarmas y tampoco lo hizo. En el proceso político venezolano, para ser breve, hay varios actores: los ciudadanos, el gobierno, las élites políticas, las Fuerzas Armadas y los miembros del Consejo Electoral que son parte del proceso. De todos esos factores importantes de una sociedad democrática, el ciudadano es el último que se toma en consideración. Todos hablan de democracia, todos hablan de libertades, todos hablan del fraude,
Todos hablan de los partidos, de una democracia en fuga, de una población también en fuga, pero nadie se da cuenta de los sufrimientos que tiene el pueblo venezolano y que pueden ser emulados o superados en la República de Brasil, porque el manejo errático de las élites y los intereses de poder desdibujan la realidad política de Venezuela. El fraude se comete desde el momento en que la sociedad va a votar por un régimen que no es democrático y legitima ese régimen. Entonces, ¿dónde queda la posibilidad de que el ciudadano pueda descifrar realmente y decidir con su voto que no quiere este gobierno o quiere el otro? Porque el ciudadano de Venezuela siempre está ocupado o relegado a una segunda posición. El fraude comienza ahí, cuando las élites políticas y de partidos desconsideran el valor del voto, la soberanía popular del hombre que vota por cambiar un gobierno, por definir su destino, y permiten que otros grupos de poder manipulen el proceso electoral. Hay muchas historias que voy a yo contarles de lo vivido, porque lo viví intensamente en el Palacio de Gobierno durante 2 años y medio. Increíble lo que les pueda contar. No sé si en el Brasil ocurre esta situación, no sé, cuando el amigo Medina habla del Foro de Sao Paulo, 1989, aparece el Foro de Sao Paulo, Brasil, Lula da Silva, Ali Rodríguez Araque, Pablo Medina y Fidel Castro. Ahí se diseñó la estrategia para el control político de la región. Y ahí todavía salen las directrices políticas para el dominio de la región. Una región que está penetrada por Irán, porque por Venezuela entran 20.000 iraníes en los últimos 8 años, que por Santa Elena, Guairén y Manaus se reparten por toda la parte sur del cono suramericano. Y todavía los gobiernos de la región, en un organismo llamado UNASUR, y en otro organismo llamado OEA, no se han dado cuenta que la amenaza real es extracontinental y no es solamente el fraude electoral, es una amenaza real. Cuando quieran conversar más de esta situación, que indiscutiblemente el fraude favorece esta situación, podemos hablar. Yo les agradezco la atención. No sé si me salí del tema, pero eso es lo que yo quería decir en la mañana. Nos encontramos con el almirante Iván Carratú. Queremos recoger sus impresiones de este evento sin precedente, en la cual se reunieron miembros de la oposición brasileña, donde denuncian las estructuras del Foro de Sao Paulo y el tema de Smartmatic. ¿Cuáles son sus impresiones de este evento? Bueno, gracias por la oportunidad que me dan. Hemos asistido esta tarde a un extraordinario evento de conversión democrática entre la oposición brasileña y algunos de los venezolanos que estamos en el área de Washington y en los Estados Unidos. La impresión que tengo es bien interesante. Primero, estamos viendo que en América Latina está despertando del dominio del Foro de Sao Paulo, que es importante, ya que la estrategia trazada en el año 1989 en Sao Paulo por Fidel Castro, Ignacio Lula, Pablo Medina y Ali Rodríguez Araque están dando los frutos de enseñar que el control político de la región fue diseñado por el Foro de Sao Paulo. El despertar, el abrir los ojos y darnos cuenta de la trampa histórica en que caímos es muy importante. Por otra parte, es la utilización de la tecnología moderna en máquinas de votación para mantener la hegemonía y la dictadura desde el poder de estos grupos radicales que transforman en hambrientos, sumisos y dependientes del poder central en todos nuestros estados, ya Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Nicaragua y algunos otros países están inoculados con el veneno que comenzó en el Foro Sao Paulo y ahora estamos luchando por tener elecciones libres para deshacernos de este flagelo que hay en Venezuela. ¿Qué mensaje le tiene usted a la oposición venezolana que actualmente no parece ser no entender contra qué está luchando? Bueno, tu pregunta es muy expresiva.
Si tú no conoces con quién te enfrentas, no puedes buscar las soluciones. El gran problema de la oposición venezolana es que han pensado del ombligo para adentro. Cada persona, cada grupo político, cada grupo de interés, cada grupo elitesco o oligárquico piensan en el poder por el dinero. Y en esa dimensión hemos perdido 22 años luchando con este grupo de personas que ahora tienen el poder y todavía no hemos conseguido la ruta de salida. Estamos en un laberinto donde cada quien quiere marcar la ruta y no hemos podido encontrar la verdadera salida de este problema, que es la libertad de Venezuela, la recuperación de la soberanía y los derechos civiles de todos nosotros. Según Iván Carratú, ¿cuál es la salida de este laberinto? La salida existe en la convergencia civil-militar. Ciudadanos todos, sin identificación política. Me refiero de partidos, no de la identificación nacional de los venezolanos por la libertad y por la democracia. En esa convergencia, haciendo un frente común para enfrentar no solamente al gobierno totalitario, sino también a los colaboracionistas que ayudan a que este gobierno se mantenga en el poder. Unas elecciones amañadas no son solución. Unas elecciones amañadas aplastan la sociedad y disminuyen la voluntad de lucha del venezolano.